Del lugar de vacaciones de la familia desde bien pequeña a convertirse en su casa. Lastres ha acogido a Ana Labat y ella les ha devuelto el abrazo con la creación de anchoas azas, una conservera que recupera esta tradición artesanal del concejo de Colunga. Pues soy Ana Labat, tengo 41 años y soy de aquí de Carabanchel. Y llevo 13 años ya viviendo en Lastres, en Asturias. Yo era la típica que no me iba a ir de Madrid nunca y menos del barrio. Pero cuando ves cómo se vive fuera, la cosa cambia. Fuera tienes tiempo y aquí no hay tiempo. Pues cuando bajo lo que hago es, lo primero, o sea, es ver a mi hermana, y a, bueno, a mi cuñada y a mi sobri, sobre todo al pequeñajo. Y lo que hago es intento quedar con todo el mundo, como bajo tan poquito, intento quedar con toda la gente que puedo en un sitio para poder verlos. Mi casa es Lastres, porque está mi familia, he creado allí mi familia, pero Carabanchel está conmigo siempre, claro. Mi hermana gemela, la que queda viviendo aquí en Carabanchel. Y siempre que vengo aquí a Madrid, al barrio, siempre me quedo aquí en casa de mi hermana. A raíz de veranear todos los años en Lastres, se fue yendo mi familia a vivir allí. Primero mi hermana pequeña, luego mis padres, y por mi padre conocí al que es ahora mi marido. Sí, claro, subíamos la familia. Desde bien chiquitito subíamos todos los veranos a Lastres. Desde bien chiquitita, sí. Lo que pasa es que ella luego empezó a subir más a menudo que yo. Mi padre es fontanero. Y Agus, de profesión, es fontanero, mi marido. Pues imagínate, cada fin de semana, si no bajaba él, subía yo. Y al final probamos yendo yo para Lastres. Que no sabía yo si me iba a adaptar, y mira. Es que ella es la más urbanita. Sí, yo siempre fui la más de barrio, la más de ciudad, o sea, y yo no me iba a ir nunca a vivir a un pueblo, ¿no? Y menos por amor, pues toma. Vamos, yo no sé si te costaría mucho adaptarte o no, pasó mucho frío, ¿verdad? Eso yo sigo pasando, eso sí que no me ha adaptado. Sí, no se ha adaptado a la humedad. Claro, cuando los padres vinieron aquí, la madre, me acuerdo que lloró bastante porque decía que a Ana que no la iba a ver nada, porque Ana era muy de ciudad y que al pueblo que no. Pero claro, vino un día, luego fue Agus ahí con el padre que trabajaban juntos a un concierto de Rosendo a Madrid, ahí se conocieron y ya aquí la tenemos. Estamos en el Rancho Chico, el bar que cogimos nosotros al poquito de llegar yo a Asturias. Con el bar estuvimos como 5 años, hasta que decidimos que queríamos tener un crío. Y coincidió justo con que mis suegros se jubilaran del negocio que tenían, que era una tienda de alimentación, que llevaban, bueno, toda la vida con ella aquí en Lastres. Esta tienda, pues mi marido era la cuarta generación que regentaba la tienda. Estaba desde 1902, la familia de Agus estaba llevando la tienda esta aquí en Lastres, familia de tenderos. Tuvimos que darle una vuelta, es una tienda de alimentación, entonces lo que hicimos fue meter mucho más producto asturiano, más enfocado al verano. Hicimos pues con Pango y Faves nuestras, o sea, con nuestra marca, empezamos a hacer así cocinas. Y ahí, entre muchas cosas que se nos ocurrieron, una de ellas fue hacer conserva de anchoa, porque aquí en Lastres de siempre se hizo anchoa y bonito. Entonces, entre muchas ideas, hasta de plantar faves, pues salió esta. Y de la tienda de alimentación a un proceso de aprendizaje, ayudada por las mujeres de la zona que conocían el oficio. Pues cuando tuvimos la idea de montar la conservera, algo importante era trabajarla, claro. Entonces, la primera parte nos enseñaron muchas clientas que teníamos nosotros en la tienda, de cómo se hacía el salazón, descabezar y tal. Pero luego sí que acudimos a Izi para que nos enseñara a trabajar la anchoa, a desespinarla, porque ya había trabajado anteriormente en conserveras aquí en Lastres. Íbamos todos los días ahí a hacer pruebas por la mañana y a casa de la madre de ella. Y así hasta que conseguimos enseñar a ellas cómo se hacía
y luego dijeron si quería trabajar con ella y ahí estoy. Ya llevo 3 años encantada de la vida ahí. Lo que pasa es que se nos fue un poco de las manos y al final, al año de compaginar las dos actividades, tuvimos que traspasar la tienda porque había que enfocarse en una cosa, porque las anchas despegaron mucho. Tuvieron muy, muy buena aceptación y tuvimos que ampliar la producción desde el primer año. Una idea de negocio que ha ido creciendo y en el que desde bien temprano Ana está al pie del cañón, organizando papeleo, pedidos e intendencia. Estamos en Luces, que es donde tenemos la conservera, que la tenemos aquí detrás justo. Llego a las 8 de la mañana y estoy hasta las 7 de la tarde más o menos. Comemos aquí, tanto Agus como yo, traemos la comida de casa. Y del peque se encarga, bueno, Agus, que lo lleva al cole por la mañana. Yo preferiría estar todos los días desayunando con ellos o incluso llevarle al cole. Pero si lo hacemos así no nos lo da. Pero la verdad es que se agradece mucho. El día que Agus tenga que hacer algo a primera hora y me quede yo, o que tenga un examen y nos quedemos ahí los tres desayunando para tranquilizarle un poquitín, preguntarle, o que sea un día que está un poquito más relajado, entonces sí que aprovecho para disfrutar con él, porque si no, no lo veo, al crío no lo veo. Y nada, yo llego aquí como a las 8 y pico de la mañana, depende del día, unos días antes, otros días después, y nada, me encargo eso de llamadas, pedidos, proveedores. A mí la oficina me gusta. Me gusta mucho la oficina. Sí, dígame. Vale, déjame un nombre, porfa. Buenas, Patri, ¿qué tal? Cuéntame. Sí, y para tiendas no tenemos, pero déjame tus datos. Vale, deja. ¿Sabes lo que quieres? 3, ¿y qué más? ¿Gildas te quedan? Te miro el pedido. ¿Cómo te llamas? Te apunto, lo que salga. Vale, ¿pasas igual? Pues hasta las 6 estamos aquí. Voy a preparar un pedido que tenemos, que nos ha hecho Patri de Moncret. No tenemos para una caja porque tenemos poquitas, pero las pocas que le podemos dar se las ponemos aquí muy bien colocadas. Siempre hago yo esta parte, la hago yo siempre, porque así voy controlando que se lo que hay y lo que no hay para repartir. Y aquí están todos los pedidos para entregar y los que tienen que salir de los clientes que nos llaman. Entonces hoy viene el mensajero, viene 2 días en semana y hay que prepararlos todos para enviar, y esto está para meter ahora en paquetinos. El trabajo de preparar la conserva es concienzudo y ponen mucha atención en trabajar con la mejor materia prima para ofrecer un producto de calidad que atesora ya varios premios. El primer paso de todos es comprar el bocarte. Eso lo hacemos en primavera, que es cuando el bocarte tiene menos grasa, tiene la hueva. Entonces es un bocarte de mayor calidad para hacer el salazón, para hacer la anchoa. Sí, nosotros trabajamos el bocarte, solo trabajamos anchoa. Entonces el bocarte, el que trabajamos nosotros, es de la costera de primavera, que va de mediados de mayo, de marzo más o menos, hasta finales de mayo. Luego nada, hay que ir a la rula, hay que pagar, y para comprar mejor el pescado hay que pagar lo que te piden, casi por él. La rula funciona siempre al mejor postor, empieza por un precio muy alto, va bajando, y tú estás con unos mandos que cuando te interesa el precio, tú miras primero el pescado, me interesa tanto de esto, pues va bajando. Si te interesa y ves que hay mucha gente ahí que lo va a comprar, pues entonces tienes que pagar alto, porque si no, no te lo vas a llevar. Pues el bocarte este año en esta lonja tampoco fue tan bueno como el año anterior, pero más que nada porque no podemos ofrecer el servicio como quisiéramos nosotros por la falta de una fábrica de hielo. El objetivo nuestro es poder vender con obtener el certificado MSC para poder vender bajo ese sello y que el producto que estemos ofreciendo pues sea el mejor producto que pueda haber en el Cantábrico. A ver, Lastres tenía una tradición conservera muy importante en Asturias y fue desapareciendo. Y gracias a Ana y a Agus, pues digamos que ese Lastres conservero está empezando otra vez a impulsarse. De hecho, son reconocidos internacionalmente y bueno, pues el papel de Ana actualmente, tanto lo que es Lastres y el concejo y lo que es Asturias, pues tiene un peso importante en lo que es la industria agroalimentaria.
Bueno, pues aquí tenemos los barriles, que es donde está el salazón, para ya preparado para trabajarlo. Mira, esto ya sería, este salazón tiene 2 años y 5 meses y pico. Entonces esto ya sería sobarlo, o sea, bueno, realmente sacaríamos toda la pesca que se va a hacer en el día. Y luego el siguiente paso es sobar la anchoa, que eso ya haríamos en el fregadero. Para sobarla, lo que hacemos es nos ayudamos de la red de pesca, ¿vale? Porque se quita muy bien. Y siempre con agua fría, debajo del grifo, vamos quitándola. Y así ya aprovechamos para controlar el punto de sal también. Luego se secarían en paños de algodón, que nada, es ponerlas en fila, enrollar y estrujar hasta que haya una humedad que para nosotros sea buena para el proceso de desespinado. Luego ya una vez estén secas, se reparten en bandejas a las chicas y ya nos ponemos a desespinar la anchoa. Nosotros desespinamos a pinza. Este es el proceso más importante para nosotros. Es, nada, se corta un pelín la cola. Vale, mira esto. Sería abrirla siempre por la parte esta. ¿Ves? Tiene que tener una humedad que sea buena para poder desespinar. Y luego ya sería quitar primero todas las grandes y luego ya iríamos a lo más delicado, que es quitarlas de raíz. Lo que nos diferencia a nosotros, lo que nos diferencia sobre todo es la limpieza de la anchoa y aparte el cuidado que le damos, la curación que le damos y todo influye mucho. Pero la limpieza es lo que más, porque la limpieza ya no es que no te encuentres una espina, es que también te va a dar una textura y un sabor que no tienen el resto. Después de desespinarlas, se las pasaríamos aquí a Agus, y Agus es el que se encarga de revisar que están todas bien y de poner cada una en su formato. Entonces las revisa una a una, para que eso, para ver que no ha quedado ninguna espina, que están bonitas y que valen por tamaño. Pues tenemos para anchoas azas tenemos 3 tamaños, que sería el tamaño más grande, que sería este, que son 10 filetes que van de lado a lado. Luego tendremos la 13-15, que es la que está poniendo ahora, que sería ese formato. 13-15 filetes, un pelín más pequeños, y luego 18-20 filetes, que son un pelín más pequeños todavía. Después de que estén todas ya en el formato que corresponden y las latas hechas, ya el siguiente paso sería aceitarlas. Nosotros utilizamos un aceite de oliva con muy poca acidez para que no haya mezcla de sabores, que sea solo conservante. Luego pondríamos papel, el papel lo ponemos tanto debajo como arriba para que la anchoa nunca toque la lata. Las tapas, siempre que rebose el aceite para que no quede nada de aire. Y luego lo siguiente que hace Agus ya es cerrar las latas, que es una máquina manual, como veis, una a una. Y nada, así hasta que cerramos todas. Ahora somos 10 personas trabajando aquí en la conservera. Es gente de aquí de Lastres, la mayoría conocidas, bueno, la mayoría no todas, conocidas de siempre por mí, bueno, y más por Agus, que es de aquí. Y ahora, la verdad, porque ha cuadrado así, tampoco es que hayamos dicho hombres, ¿no? Pero ha cuadrado así, no sé si porque es un trabajo que es muy de manos, muy habilidoso y por eso nosotras tenemos ahí un plus. Pero ha coincidido así, no sé si vendrá alguna incorporación masculina a hacer compañía a Agus alguna vez. La de la conserva ha sido tradicionalmente un oficio desempeñado por mujeres. En la actualidad, anchoas azas da empleo en la zona, a la espera de alguna incorporación masculina. Entro aquí a las 6 y bueno, y póngome a hacer lo que me mande Agus. Igual un día hago aceitunes, otro día hago boquerones o lesgildes. Pues como somos todos conocidos aquí del pueblo, pues llamómela a mi prima que necesitaba gente y dije, bueno, voy a pensarlo. Y bueno, casi ni lo pensé, porque me llamó de viernes y empecé de lunes a trabajar. Y trabajo también en el colegio, dando ellos de comer a los guajes. Cuando acabo aquí, voy para el cole. El trabajo de Ana se ha visto recompensado con el reconocimiento como Mujer Rural de Asturias 2021 por la Red Asturiana de Desarrollo Rural, que ha visibilizado su proyecto más allá de la propia región. Mira,
Esto de aquí te voy a enseñar. Esos tréboles, ¿los ves? Estos me los envió un cliente. Mira, te lo voy a enseñar. De felicitándome cuando me otorgaron Mujer Rural de Asturias este año. Me mandó una carta y mira lo que me hizo tan guapo. Con los tréboles de 4 hojas que él colecciona. Y me hizo muchísima ilusión. La verdad, y aquí los tengo. No me esperaba esto ni en broma. Porque me han dado otros premios. Y sí, la gente te felicita y tal. Y sí, te felicita mucho por redes o te llama alguien. Pero tanto como con este premio, nunca me había pasado. Nunca, ni con el Tenedor de Oro, que es un premio a nivel mundial. Ni con el Tenedor pasó. La repercusión de este premio es muy grande. Muy, muy grande. Contamos con proveedores locales para hacer los envases y todo. Entonces, el envase queda muy chulo porque lo hacen las Redras del Astre. Es muy original, no lo tiene nadie. Nos lo tejen con la red de pescar. Ellos compran paños y nos hacen esto, son unas bolsinas, para que luego nosotros las pongamos en las latas. Además de recuperar la tradición conservera, también teje sinergias con otras industrias y proveedores de la zona, como las Rederas del Astre. Bueno, lo de hacer la red fue idea de ellos, fue idea de Ana y de Agustín. Ellos me trajeron las latas, antes ya cuando empezaron a hacer el proyecto de la conservera, me trajeron las latas y me decían que les gustaría ponerle, en lugar de una caja de cartón, que era lo típico, algo más marinero, que les gustaría ponerle una red. Y claro, tampoco sabía muy bien cómo y por qué habría que poner la red y había que dejar sitio para poner la etiqueta, que se vieran bien, bueno, pues todos los detalles de etiqueta y demás. Pues cuando hay mucha red rota de pescadores, durante toda la semana trabajo en la red de la pesca y tengo que aprovechar los fines de semana a ponerme a hacer redes de ellos, porque es que si no es imposible. Ana creyó en su proyecto y la llevó a buscar la financiación necesaria para ponerlo en marcha. Los fondos líder fueron ese pilar sobre el que crecer, además de la ayuda inestimable de sus padres a la hora de conciliar y criar. Pues lo primero que hicimos cuando quedó la idea de hacer conserva de anchoa fue venir al ayuntamiento, que además fue el primer día que dejé a Eneco en la guarde, fue el día que vine directa para acá a preguntar qué se necesitaba para montar una conservera aquí en el concejo. Y justo cuando estaba preguntando en el mostrador apareció Sandra, que de aquella era concejala aquí en el ayuntamiento, Sandra Cuesta, que es ahora la alcaldesa. Llegó a nuestro despacho, que yo en aquel momento era concejala y tenía el despacho en la Agencia de Desarrollo Local, y nos contó que durante el verano se había reunido con otras mujeres yastrinas vinculadas al sector de la pesca, y le habían enseñado a hacer anchoas, a desespinarlas como se hacía artesanalmente hace ya años, y bueno, empezó un poco, hizo una lata, un bote de anchoas, y que le había quedado fenomenal y que quería montar una anchoera. Eso fue básicamente lo que nos contó Ana. Y de ahí ya salió, de nuestro despacho ya salió con un montón de información, con las ayudas a las que podía optar a través precisamente de los fondos líder. Y una vez que vimos que el proyecto sí era viable, pues ya empezamos a gestionar todo con la comarca de la Sidra para las ayudas. Y al final, pues bueno, gestionando todo, el proyecto encajó y nos dieron las ayudas de los fondos líder de los fondos europeos de pesca. Son muy importantes, ten en cuenta que te están dando un dinero para ayudarte a empezar con un proyecto. Es un dinero a fondo perdido que no tienes que devolver, entonces es una ayuda muy buena, claro. Igual hay gente que está, ya no te digo que venga de fuera de Asturias, pero de Oviedo, de Gijón, que igual dice, pues igual puedo montar mi negocio, lo que quieras, porque además se puede hacer cualquier cosa. Montar mi negocio, por ejemplo, aquí en el Concejo de Colunga. Voy al colegio, le recojo, nos venimos para acá, comemos, merendamos y hasta que llegue su madre o su padre cuando viene a por él. Yo bien, aquí no hago nada, estoy jubilado, pues entonces tengo que aprovechar un poquito para echarles una mano a los chicos. Claro, Merche está trabajando, entonces tengo que echar una mano. ¿Quién me ha visto y quién me ve? Eso es lo que la gente llama conciliación. Que no existe, en mi caso se llama papá y mamá. Hombre, ten en cuenta que sin la ayuda de ellos, o yo no trabajo, o
tendría que gastarme lo que no tengo en alguien que cuidara al crío, claro. Es imposible. El vivir en la zona rural, ten en cuenta que tienes mucho tiempo. Yo es la mayor diferencia que veo con vivir en una ciudad. Pues mi ocio ahora es prácticamente nulo. Pero no, mi ocio, aquí lo que solemos hacer es, nos solemos juntar con los amigos y normalmente a mí lo que más me gusta es ir a comer, entonces tiene el mejor sitio que pueda haber, porque a mí me encanta ir a probar cosas nuevas y aquí tenemos la suerte que hay cocina muy buena tradicional, hay cocina muy buena de alta cocina, tienes cosas intermedias, entonces para mí esto es un paraíso. Y en este paraíso entre mar y montaña dejamos a Ana y su conservera, que no para de crecer.